vida kids, caída es el vida kids, ya va a comenzar, sí. Padres, eduquen a sus hijos dentro de la fe cristiana y corrijan siempre desde el amor. Ahora en Vida Kids, el valor de la semana. Hola, soy Albert Cuentacuentos y aquí te traigo el valor de la semana. El valor de la semana es la honestidad. La honestidad es el valor de tener toda la honestidad posible en nuestras vidas, sin importar si nos ven o no. Cuando trato bien a los animales y las personas débiles, aún sin que me lo pida, soy honesta. Cuando no tomo de lo ajeno, soy honesto. Cuando respeto a mis padres, amigos, familiares y a mí misma, soy honesta. Cuando no miento y siempre digo la verdad, soy honesta. Y ese fue el valor de la semana. Porque el libro de matemáticas lloraba. Porque tenía muchos problemas. Hola, amiguitos y amiguitas. Yo soy Mía Alex. Y yo, Lía Alex. Y hoy estaremos viendo un reportaje súper mega chulísimo y hermoso de la República Dominicana. A continuación, estaremos viendo un videito súper chulísimo de Playa Bonita Las Terrenas. ¡Sí! Playa Bonita Las Terrenas. Es tan linda como su nombre lo indica. Déjate cautivar por sus ambientes relajados, sus interminables palmeras y su agua color turquesa. Sus suaves olas son perfectas para los surfistas principalmente y pueden ser disfrutadas por toda la familia. ¿A quién le apetece una clase de surf en este impresionante lugar de mi país? Es sin duda uno de los paraísos más bellos de Samaná. Este pequeño paraíso cuenta con unas de las condiciones inigualables, ya que sus cristalinas aguas son perfectas para la práctica del deporte acuático, como el surf, el snorkeling y el submarinismo, entre otros más. Aunque el submarinismo es el deporte rey de esta playa, ya que cuenta con una amplia y gran variedad de ecosistema marino. Soy blanca como la nieve, redonda sin principio ni fin. Parezco luna y más bien soy sol. Doy luz y vida, aunque soy cuerpo, no me ves. Adivíname, ¿qué es? Los que dijeron la hostia están en lo correcto. Hola, soy Silvana y les voy a hablar de Frédéric Chopin. Él nació en 1810 y falleció en 1849. Él fue un compositor, profesor y virtuoso pianista polaco, uno de los más importantes del romanticismo musical. Un dato curioso de Chopin es que a él le gustaba tocar en la oscuridad y en sus conciertos pedía apagar la luz. Voy a tocar un preludio en La mayor, opus 28, número 7, que es uno de sus 24 cortos preludios. Schumann. Nació en 1810 y falleció en 1856. Él fue un compositor y pianista alemán, uno de los más importantes del romanticismo musical. Creó música para piano, orquesta, ópera y música de cámara. ¿Sabías que también fue escritor y poeta? Voy a tocar una pieza que se llama The Wild Horseman, de su obra El Álbum para la Juventud, opus 68, formada por 43 piezas cortas, dedicado a sus hijas, apto para que los niños puedan tocar.
Catalina, lo que viene tras la pausa comercial no te lo querrás perder. El dulce encuentro con Vicky.